Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hoy estamos aquí en The Raven Zone, en el primer programa de septiembre. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y empezamos hoy con una entrevista con un gran músico. Hoy tenemos con nosotros a Vile DMK. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, David. No, aquí estamos encantados de tenerte aquí, que nos hables un poco de ti. Hablar sobre mí. ¿Hablar sobre mi persona o sobre la faceta del artista? Lo que tú quieras. Las dos, si puedes, conjuntarlas. Yo creo que puntualmente sobre el artista. Algo que decir acerca de él es únicamente que es un proyecto, más que otra cosa, más que una personalidad, enfocado a la música del arte de experimentar con distintos sonidos, géneros, etcétera. No, genial, genial. ¿Tú qué género musical tocas? ¿Qué género musical podemos escuchar contigo? Como hace alusión mi respuesta anterior, diría que es música experimental, tomando algunos elementos inicialmente como de hip hop o música industrial podría ser. Ah, muy interesante, muy interesante. ¿Cómo es que conjuntas todo esto? Pues hace ya un poco más de una década, te gusta por ahí el 2012, 2013, me junto con un crew, una clica, un grupito de amigos que se dedicaban a hacer hip hop. Y yo para ese entonces ya tenía muchas influencias de nu metal, industrial, grupos como Rammstein, Hocico, Skinny Puppy, entonces estaba ya Limp Bizkit y Linkin Park en mi repertorio. Entonces había una mezcla rara entre todo eso porque hacíamos graffiti, yo hacía dibujos, ¿no? Mis compañeros graffiti, pero siempre escuchando rap hasta que de la nada se me pegó y cuando menos me di cuenta ya estaba yo degustando este tipo de música, haciendo graffiti también, y pues así es como se mezclaron esas cosas y ya no supe qué hacer, ya no supe si enfocarme más a uno o más al otro y pues bueno, dije, ¿por qué no los dos? Bueno, es una conjunción entonces de dos elementos distintos, tanto faceta como de graffiti como la faceta del rap, del hip hop. Realmente, ¿esta conjunción a qué te ha llevado? ¿Qué es lo que has experimentado y qué es lo que puedes aportarnos a nosotros como tú, músico? Pues no lo sé, yo pienso que debería ser más un proyecto para personas que estén dispuestas a hacer lo mismo que yo, dispuestas a experimentar, dispuestas a, no sé, abrir un poquito más la mente y darse cuenta de que no puedes vivir toda la vida, valga la redundancia, encasillado en un solo género, ¿no? Es todo. No, no, no. O sea, una cosa más. ¿Qué nos puedes decir de tus letras, de tu inspiración? Pues las letras a veces son autobiográficas, en realidad. Yo creo que para realizar algo tienes que tener ciertas experiencias, porque si no, no tienes una historia que contar. Es como aquellos artistas que ya han llegado a la cima, pero ya se les acabó el material porque ahorita están viviendo ya lo grande, ¿no? Entonces ya no tienen mucho que decir, salvo rascar ahí esas viejas historias, viejas glorias o posiblemente viejas penas, ¿por qué no? No, no, es algo interesante porque, bueno, muchos incluimos nuestra faceta de vida en lo que hacemos, en lo que nos expresamos. Y eso muchas veces influye en lo que somos como artistas. Pero en tu caso, desde que iniciaste hasta ahora, ¿cómo ha sido el cambio de DMK como artista a lo que es en el inicio a lo que es hoy? Pues ha sido un cambio bastante radical, de hecho, porque en un inicio no estábamos, podríamos decir, solidificados. En este momento nos encontramos en una fase ya un poquito más firme, ya con un poquito más de definición en cuestión de lo que hacemos, con más seguridad, porque antes no lo realizaba yo todo solo, era como demasiado codependiente, digámoslo así. Entonces, al hacerlo ya a mi modo y no estar ligado a la opinión de otras personas, podría decir que ya todo se rige bajo mis decisiones, bajo todo lo que yo hago, ¿no? Detrás de la música está toda la producción, todos los sonidos por mi cuenta, y pues no es la mejor calidad, pero pues se hace lo que se puede. No, no, no. En cuanto a calidad, no creo que sea algo muy relevante. Lo relevante es hacer algo, crear algo. Inclusive, nos vas ahorita a deleitar con una interpretación tuya aquí en vivo, que me gustaría que me pusieran la pista para que pudiéramos escucharte y que veas y que podamos ver tu proyecto y verlo. No hay nada mejor que escuchar y ver algo para entender qué es. Seguro que sí. Entonces, ahorita vamos a poner a la producción que nos ponga ahorita la pista para que él pueda cantar en vivo. Entonces, en cuanto nos den la señal, empezaremos. Ok. Eso se llama Noche del Infame. Solo un pequeño fragmento y dice: ah, ah.
Otra noche solo liberando al infame, no puedo intentar calmarme, es demasiado tarde. Una habitación fría, una carta que desmotiva y una voz interna que me grita que le escriba. Dicen que cada quien lleva un demonio y un ángel, a mi izquierda hay un demonio, a mi derecha uno más grande. Una vez me pregunté por qué no vivo como todos, buscar vida fácil creo que sería para tontos. Escribo a los amigos que simulan estar sordos, no quiero tu hipocresía, gracias de todos modos. Para traición envidia y a ti la lengua sucia, para mí el mejor amigo es aquel que te escucha. Lo siento cariño, si no volví a buscarte fue para ahorrarte llanto y ya no lastimarte. Llevo un infame interno y no puedo destruirlo. Dejé de escribirte amor cuando dejé de sentirlo. Dejé de escribirte amor cuando dejé de sentirlo. Dice: voces dictan qué hacer, no busco ayuda, sé que no hay nadie. No puedo retroceder, no puedo retroceder. Voces dictan qué hacer, no busco ayuda, sé que no hay nadie. No puedo retroceder, una vez dentro ya no hay escape. Voces obligan a escribir, intentan despertar la mente de alguien. No me dejarán ir, no me dejan morir. Voces dictan qué hacer, no busco ayuda, sé que no hay nadie. No puedo retroceder, una vez dentro ya no hay escape. Voces obligan a escribir, intentan despertar la mente de alguien. No me dejarán ir, no me dejan morir. Gracias. Qué genial, me encantó ahorita escucharte. Este género es más o menos como un rap, pero un rap más como letras más oscuras. ¿Por qué decidiste hacerlo así? Trato de mantener los pies en la tierra y al mismo tiempo hacerlo metafórico, ¿no? Es como un poquito de la verdad cotidiana que uno suele tener y pues expresar a través de las letras de una forma, digamos, perforante, que suenen como directo, digámoslo así, esta es la metáfora, ¿no? Soltamos el puñetazo y recogemos los vidrios con las manos. Algo muy interesante, un concepto bastante diferente. Me gustaría que nos dijeras algo más, algo sobre ti. Como persona, ¿quién es DMK? Como persona de DMK, pues es alguien como tú, alguien como cualquiera allá afuera en realidad, que tiene que vivir en, repito, esta cotidianidad, todas las dificultades, tan solo ya es una dificultad tremenda, ¿no? El transporte público, con todo el conjunto de negatividad que ya hace en lugares del tipo, pues lidiar con eso constantemente y de ahí como que sacas, si no es algo que te haya pasado y directamente, pues una observación, puede ser cualquier cosa al momento de escribir en realidad. Incluso en ese mismo momento, en un rincón por allá, puedo encontrar algo de inspiración solamente con enfocarme ahí, ¿no? Que está muy solito, que está muy empolvado, que es etcétera, ¿no? O sea, y así es como que nada más te pones en ese escenario y cuando menos ves, ya tienes una canción, ¿sí? Tienes un poema, un texto, lo que sea. Entonces, de cualquier cosa puedes tomar inspiración para hacer un tema distinto, un tema diferente. Basta con ser observador, sí. Ah, muy bien, muy bien. Oye, una pregunta. ¿Dónde te has presentado o qué proyectos tienes ahorita en puerta? Ok, nos hemos presentado con anterioridad en Real Under. Empezamos, de hecho, con un EP promocional. En realidad es un demo tape, porque existe una versión muchísimo más... con mayor calidad y más amplia en cuestión del repertorio. Hay más canciones todavía por adjuntar. Este está en puerta. Y bueno, arrancamos nosotros para ahí de finales de febrero en el Real Under, seguido del Café Caribe, que está aquí saliendo de la universidad. Tocamos también en el Zombie Diner. Hubo dos lugares más, no recuerdo cuáles, pero pues seguro que están activos. Y... en puerta tenemos para el 7 de septiembre en el Rock Caribe otra vez, vamos a estar ahí, bueno, Café Caribe, y el 12 de octubre en el Horror Fest. Gracias por la invitación, por cierto, saludos a Sandra, gracias por la invitación, Sandra, ojalá que todo esté quedando cool con ese evento. Sí, ahorita mi esposita está dándole duro para que este evento quede genial, estar en su organización, entonces él va a estar con nosotros en el Horror Fest volumen 2, y espero que lo disfruten porque no nada va a estar, va a estar muchas otras bandas y va a ser un evento increíble. Acuérdense que pueden contactarla a ella, la organizadora, Sandra, que es mi esposa, al 55 32 20 97 15, para pedir los boletos. Acuérdense que tienen un costo de 150 para el VIP, 100 entrada general, y no se pueden perder este genial evento.
vas a estar aquí con nosotros y va a ser algo genial. Compren sus boletos, ya lo escucharon. Compren igual, trátenlo conmigo. Ya yo les puse el contacto. Trátenlo conmigo, no voy a lucrar por fuera. El chiste es que caigan y que pues todos podamos convivir chido. No, no, es que hay que seguir activos, hay que seguir aquí. ¿Algo más que nos quisieras contar sobre tu experiencia dentro de esto de la de como artista? Sí, hay algo muy curioso, porque es extraño que y me lo han dicho varios personas, digamos así, que pertenecen a una escena y a la otra, es decir, digamos la escena goth y la escena del hip hop, y los de la escena goth preguntan por qué hacer rap para la escena goth y por qué ir a cantar música electro dark o industrial para gente rapera, ¿no? Para gente hip hopera. Y pues bueno, como que esa disyuntiva sigue rondando en mi cabeza, y la única respuesta a la que he llegado es simplemente porque me apetece, y eso es todo. O sea, no hay ni más ni menos, pero siempre es la misma dosis. A los dos les toca de los dos, y espero algún día poder lograr algo a manera de generar un público exclusivo para degustar estos dos tipos, podríamos decir, de disciplinas, estos dos tipos de disciplinas en un solo lugar, y no en una escena aquí, una escena allá, sino pues, todos juntos. ¿Por qué no? Diría. ¿Tú opinas que no hay que hacer separaciones o segregaciones en cuanto a estilos musicales o en cuanto a estilos de género, de literatura, de conocimiento, de tribus suburbanas? O sea, ¿podemos hacer una conjunción, una amalgama de todo ello? Bueno, no tanto así como que fuéramos todos uno solo, pero digamos, podríamos juntarnos de vez en cuando, ¿no? Y yo podría hacer, o podría manejar ese pretexto para juntarnos. Increíble, increíble. En tu vida cotidiana, ¿cómo conjuntas lo que es ser DMK contigo? Uf, pues, digamos que yo soy, como decía, es que no es como un alter ego en realidad, ¿no? Es solo un seudónimo que decidí adquirir justamente por no utilizar mi nombre real. No hay gran ciencia detrás de todo eso. Me gustaría poder darle un significado profundo, pero lo cierto es que proviene de dos títulos de dos videojuegos. Incluso esas son las siglas, nada más. Incluso el nombre Vile también proviene de un videojuego. Entonces no hay mucha gran ciencia detrás de todo eso. Y en cuanto a mí como persona, pues yo solo fui estudiante. Actualmente, pues como todos, empleado, me dedico al tatú, me dedico a escribir, a hacer canciones y a contestar preguntas. Ah, o sea, también tienes una faceta como tatuador. Así es. Sí, ¿y dónde te laboras para esto? ¿Dónde tienes tu...? Todo lo hacemos en casa, en realidad. La dirección, el número, ahí son públicos en mi perfil, por si gustan darse una vueltecita, tanto en el perfil personal como en el perfil de Bael DMK. Pues danos tus redes sociales para que te podamos encontrar. Sí, de hecho en todas puedes encontrarme así como, se escribe Vile con V, Vile DMK, y ahí estamos en Facebook, Instagram, en todos lados, ¿no? Instagram. No, para que vayan con él y puedan preguntarle sobre su trabajo, preguntarle sobre sus tatuajes, igual pueden contactarte para hacerlo, ¿verdad? Claro, claro, para eso estamos, todo es público en realidad. Bueno, sumarse hay transparencia sobre todo. Ah, genial, genial, porque mira, este espacio está para eso. Este espacio se diseñó originalmente por mi esposa para darle un espacio a todo lo que sea la cultura underground, sean bandas, sean artistas, sean doctores, entonces este espacio es para ti. ¿Quieres decir algo al público que tenemos aquí presente con nosotros? Pues únicamente con insistencia, vayan a los shows, apoyen a los proyectos independientes. Esta senda es muy, muy difícil realmente, apuesto a que no soy ni el primero ni el último que lo dice, entonces... especialmente los invito al Horror Fest y a la próxima fiesta que tenemos el 7 de septiembre en el Rock Caribe. Considérenlo como un previo porque el horror viene con todo. Y pues algo adicional, escuchen el EP, les va a gustar. Se llama Play Me, está en Spotify y todas las plataformas. De esa manera pueden apoyar a artistas independientes como yo. Denles su like, un comentario, aunque comenten un emoji y cualquier cosa. Pueden ayudarlos a que aparezcan en los algoritmos para que más gente los conozca y etcétera. Supongo que es todo por mi parte. A menos que tengan otra pregunta, ¿no? No, aquí tenemos preguntas hasta para acabarnos el día. Hay algo más. Mira, como tú estabas diciendo bien, tú eres un artista, eres un cantante y eso lo conjuntas con tu vida personal. Pero, ¿de qué manera tú inspiras a la gente? ¿Buscas inspirar algo? ¿Buscas transmitir algún mensaje con tu música? ¿Por qué lo estás haciendo? En realidad, lo que busca mi música no es
como enviar un mensaje, sino más bien escribir alguna, podríamos decir, alguna perspectiva, ¿no? Tu manera de ver las cosas, la opinión que manejas en cuestión y en torno a ti. Y únicamente invitarlos a las personas que, a lo que te decía, ¿no? Que experimenten lo mismo que tú y quienes ya lo experimentan simplemente a que se sientan entendidos con lo que escriban, ¿no? Si lo pueden degustar de esa manera, verán que el arte es la mayor vía para el desahogo, y también para posibles cambios, de hecho. Pero bueno, principalmente es eso, simplemente para mí es un desahogo. Si alguien lo comparte allá afuera, pues muy cool. Y pues de esa manera sabrán que no están solos, sabrán que habemos muchas personas con ese tipo de mentalidad, que somos abiertos y pues nos gusta empaparnos de cultura y de el arte en general. Algo increíble. Oye, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones, a los que vienen apenas iniciando y con esa inquietud de quiero hacerlo y se detienen por alguna razón? ¿Qué les podrías decir tú? Que para empezar, detenerse es el error. Detenerse es el error. Tienes que hacerlo con o sin ellos, o sea, ya seas guitarrista, ya seas vocalista, seas escritor, lo que sea, la disciplina que manejes. Detenerse es un error, la procrastinación de verdad que es un demonio que tienes que saber cómo manejar. De hecho, por ahí también tengo un texto acerca de la procrastinación y es uno de los demonios más difíciles de domar. Así que, pues sí, más que un consejo es realizar la invitación a que no caigan en ese abismo, aunque a veces puedo considerar que es un episodio un tanto necesario, porque es una lección que tienes que aprender sí o sí. Yo te lo puedo contar, pero nada como caer en la experiencia por ti mismo. Sin embargo, si de algo sirve, que se les quede bien claro en la cabecita, si se detienen, no van a, por ende, no van a avanzar, les va a pasar lo que a mí, por ser dependista, y pues bueno, sean fieles a sus decisiones, a sus pensamientos y sobre todo a sus sueños, porque el sueño es el objetivo. No, increíble, increíble. Me parece algo muy loable así de tu parte. Estás diciendo que hay que hacerlo, hay que seguir adelante, no hay que detenerse y que no hay que procrastinar jamás. Hay que ser activos siempre. Sí, de hecho, pues trato de que así sea, ¿no? De hecho, te lo dice el mayor pecador de la procrastinación, porque realmente es algo que ha pegado demasiado en mi existencia, y de hecho llegaba a pensar que hasta era una cuestión genética, pero no, es cuestión de voluntad. Hay que poner de nuestra parte y salir adelante y decir, sabes que hoy no puedo, me voy a levantar y voy a seguir. Porque a veces pues, uno se quiere rendir. Pues sí, de hecho yo he intentado, la gente no me ha dejado nunca tirar la toalla de plano, y ha dicho, no, pues la música ya queda a un lado y pasa esto y aquello, y de repente llega una persona que te dice, no, ¿por qué te vas a detener? ¿Qué te hace falta? Nos gusta tu música, nos gusta lo que haces. Y dices, ok, pues por uno, por dos, sí te levantas y vale la pena, vale mucho la pena. Entonces, escúchenlo, hay que seguir adelante, nunca hay que rendirse, hay que hacer todo y si tienen un sueño, un talento que quieren expresar, háganlo, no se detengan y no estén esperando a que les digan me gusta o no me gusta, sino háganlo nada más así. las cosas. Ese es el mantra, repitan conmigo. Hagan las cosas. No, yo sí les recomiendo que continúen siguiéndolo, que vean sus redes sociales, que lo sigan en Spotify, como él nos dijo, que vean su LP, que vean su disco. Vuélvanos a decir. Sí, se llama Play Me, igual ahí Spotify, YouTube, todo a su alcance, igual si lo quieren adquirir de manera directa, se los puedo pasar, me escriben, no hay pretextos aquí, hay música para todos, así que, pues bueno, ustedes serán los que decidan. No, pues me encantó tenerte aquí. Te agradezco por estar en ese espacio que es para ustedes, que está diseñado para que se expresen, que nos den algo. Dime. Pues lo único que puedo decir es que estoy totalmente agradecido por la invitación con David, con Sandra y pues igual síganlos en sus redes, sigan el programa Raven Sound, tienen cosas interesantes, ya han estado aquí igual bastantes artistas que admiro mucho, por cierto, estuvo apenas Vita Non Mortem, Pain Reels, que son para mí son proyectos súper creativos, pero pues un tanto infravalorados por la escena. La verdad, para mí tienen mucha, mucha calidad, mucho, mucho potencial. No entiendo cómo por qué no se abren un poquito más. Y aprovechando esa mega publicidad, síganlos ellos también, por favor. Es necesario, casi obligatorio.
Pues hagámosle caso y continuemos aquí. No se olviden que estuvimos aquí en The Raven Zone. Este es su programa para ustedes todos los domingos de la 1:30. Acuérdense también el sábado seguirnos también por The Raven Zone, pero a través de la señal de www.radiouta.com de las 10 a las 11 de la mañana, también tomando temas diversos, también estamos ahí. Y no se olviden que sigamos aquí, adelante, no se rindan jamás, continuemos aquí. Les mando un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Hagan las cosas.